En el Cauca se siguen presentando dramas por las invasiones de los indígenas. Eso es cada vez más delicado. Ya les decíamos a ustedes que hay 570 invasiones en 170 municipios, pero todo empezó en el Cauca. Y lo que está pasando en el Cauca es supremamente grave. Nos lo decían esta mañana, ¿verdad? Es muy complejo y de hecho me gustaría mucho que volviéramos a escuchar a Ximena Bastidas, que es la personera de Huachín en el departamento del Cauca. Ella fue prácticamente secuestrada por los violentos que le robaron la motocicleta, que no es de ella, es de la entidad, de la personería. Y escuchen ustedes el relato dramático de lo que expresaba ella en momentos en que los indígenas del CRIC les atacaron. Escuchamos. El día de hoy me llaman y manifiestan que los indígenas se tomaron otra vez la vereda Llano de Tabla. Como personera municipal de Huachené, acudo al llamado de la comunidad. Estoy ahí con la comunidad, precisamente en la vereda. Llegan los indígenas atacándonos, disparando. En ese momento se me llevan la moto. Queman tres motos que tenemos en la parte de adelante, pues, de una de las viviendas. Se me llevan la moto, yo les muestro el chaleco, les digo que por favor que no, que la moto es de la personería, que yo soy la defensora del pueblo, que yo soy representante de los derechos humanos. No les importó. En ese momento se agachan tres de los indígenas y nos empiezan a disparar. Cogí uno de los niños que está en la parte de afuera de la casa. Ese grupo de indígenas se me llevó la moto, ¿sí? Es el medio, pues, de transporte. De verdad que nunca había vivido una situación como esta. No les importó que fuéramos representantes de los derechos humanos, que somos defensores de derechos humanos como representante del municipio de Huachené. Nunca había visto a alguien que nos empezara a disparar sin piedad. Bueno, ya la habíamos oído esta mañana, pero no está de más oírla por segunda vez. La defensora del pueblo de Huachené. Lo que está pasando con las invasiones en el Cauca. Los indígenas dijeron, de aquí no nos vamos y vamos a extender estas invasiones. De eso no tenemos noticia. Se ha mantenido estática la situación en el Cauca, ha crecido, han logrado desalojar a los indígenas de algunos predios invadidos. Doctor Londoño, tengo entendido que de la hacienda Apio fueron desalojados estos indígenas y por venganza llegaron nuevamente a la hacienda El Chimán para tomársela y salieron las comunidades afros nuevamente a enfrentarlos y a cuidar de los predios cañaduzales que hay allí. Esa es una guerra civil. Es una guerra civil porque la policía no existe y porque nadie está cumpliendo el deber que tiene de proteger a las personas en su vida, honra y bienes. Entonces la gente se toma la justicia por su propia mano, lo que desde luego no es